A estas alturas seguimos evaluando los daños que ha provocado este temporal, sobre todo en instalaciones municipales y deportivas muy especialmente, y en los parking, pero también en el arbolado de, de casi toda la comunidad así como otros perjuicios que ha causado, por ejemplo, la falta de ingresos, especialmente la hostelería, que es siempre la más castigada en estas últimas crisis, porque por culpa de las dificultades para los accesos, pues muchos bares, restaurantes y comercios en la Comunidad de Madrid están viendo mermados sus ingresos. Y, por tanto, lo que vamos a seguir es trabajando desde todas las consejerías para analizar eh, cómo se encuentran todos los municipios y ver de qué manera eh, podemos unificar todas estas pérdidas, hacer una estimación aproximada, bien detallada y transmitírsela al Gobierno de la Nación para pedir eh, eh, la posibilidad de, de que Madrid sea declarada zona catastrófica por todo lo que he comunicado anteriormente y porque de esta manera también. Vamos a poder ayudar a agricultores, ganaderos y a muchas personas a título individual que han perdido muchísimo durante estos días y así de esta manera también poder ayudarles con los seguros, etcétera. Y hoy lo que les voy a hacer es también un anuncio. Como saben, desde la Consejería de Medio Ambiente y Administración Local ya habían anunciado una cuantía muy importante del programa de inversión regional para hacer frente a a estos daños, pero también la consejera de Medio Ambiente nos ha trasladado una propuesta muy importante y por eso está hoy con nosotros, y es trasladar otros 16 millones de euros de la Comunidad de Madrid para el sector agroalimentario, el sector primario tan afectado también en estos días, especialmente el olivo, y para ello eh, lo que vamos a hacer es donación de plantones, pero también ayudar con, con, este, eh, con estos primeros 16 millones a reponer sobre todo instalaciones y maquinaria agrícola, también para fomentar la contratación de seguros tan importantes en el sector agrícola y también para solicitar, entre otras cosas, deducciones fiscales en el IRPF al Gobierno de España. Hoy presentamos este paquete de medidas para ayudar al sector agroalimentario, que se unen a las medidas ya anunciadas por la Comunidad de Madrid y que esperamos se unan a las que hemos solicitado al Gobierno de España a través de esta declaración.